Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49 una semana más. Primera semana sin NFL, pero hay muchas noticias todavía. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ya saben que en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles y a veces los viernes. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Si no les aparece en su móvil, inténtenlo en una PC, denle clic y sigan las instrucciones. Pero bueno, vámonos con la información de esta semana, que es mucha, así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Primera semana sin NFL y no sé cómo la han pasado ustedes, pero yo sí extrañé ver al menos un partido de lo que fuera. Sobre todo a los poderosos Niners que ya van para el mes fuera de acción, al menos dentro del emparrillado, pero con mucho de qué hablar fuera de él. Y de entre todas las noticias que se han dado alrededor del equipo, el tema Brady tiene las redes muy movidas y el debate a todo lo que da. Que si llega, que si no, que si sería bueno, que si no, que si nos cae bien o no. Lo cierto es que esa decisión solo está en manos de la directiva y del mismo Brady. El camino que ambas partes estén pensando seguir, lo sabremos llegado el momento. Mientras tanto, solo nos queda esperar y concentrarnos en lo que sigue pasando en el equipo y explorar todas las posibilidades, llegue o no Brady a la organización. Así que vamos a navegar un poco en el tema que se aproxima en marzo próximo y que podría darnos una clara señal del rumbo que tomará el equipo de cara a la temporada 2022. Brady o Lance, no lo sabemos, pero entre que son peras o son manzanas, lo que sí sabemos es que necesitamos rodear a quien quiera que esté en los controles de protección y talento. Para los 49 es de suma importancia fortalecer áreas que nos costaron el boleto al Super Bowl y que, me atrevo a decir, nos costaron incluso el Super Bowl en 2019. Dos áreas que siguen siendo el talón de Aquiles del equipo y que inexplicablemente no se han fortalecido en los últimos años. Sabemos que la posición de quarterback es fundamental en un equipo si se quiere ganar el Lombardi, pero recordemos que sin línea ofensiva, ni Brady ni Mahomes pudieron hacer mucho esta temporada, y al igual que San Francisco, se quedaron en el camino. Y por otra parte, una defensa sin esquinas en una liga donde el ataque aéreo es el pan de cada día, está condenada al fracaso. Así que independientemente de quién sea el mariscal de campo en la semana 1 del 2022, hoy en la primera de dos partes, veremos qué agentes libres habrá disponibles para los 49 buscando reforzar al equipo en estas dos líneas. Empezando con la línea ofensiva, así que vayamos a ver qué talento se podría unir vía agencia libre a esta unidad. La línea ofensiva para un servidor es un tema que se ha empezado a volver desesperante en los últimos años, y más aún desde que se perdió el Super Bowl contra Kansas City, en donde más allá de si Jimmy G no se pudo cargar al equipo o si Kyle Shanahan tuvo un terrible play calling, la línea ofensiva, pero particularmente el lado derecho, tuvo mucho que ver en el fracaso de esos últimos drives de San Francisco, y les dejo el video en la parte de arriba donde explico todo ese asunto. A partir de allí, en este canal empecé a pedir encarecidamente un guardia derecho, el talón de Aquiles en aquella ofensiva de los Niners. Se vino el draft del 2020 y, estando disponible Tristan Wirfs, los 49 decidieron hacer un trade con Tampa Bay, quienes lo seleccionaron, y el resto de la historia ya la sabemos. En ese momento se perdió la oportunidad de subsanar el eslabón necesario y no se hizo. Joe Staley anunciaba su retiro, pero llegaba Trent Williams, y más allá del carisma y el cariño que le tenemos al Big Joe, no se le ha extrañado en el campo. 2020 al final resultó ser un caos para todo el equipo, pero en 2021 llegaría al centro el Pro Bowler de Atlanta, Alex Mack, y todo relativamente bien. Pero Mike McGlinchey siguió jugando pésimo y, por si fuera poco, se lesionó. Entre Bronskill y Compton nada más no se hizo uno, y aunque tuvieron sus buenos momentos, jamás lograron sobre todo darle buena protección a Garoppolo. Aaron Banks, quien fue drafteado en 2021 para supuestamente ocupar la posición de guardia derecho, no vio acción en toda la temporada debido a lesiones y porque el equipo consideró que aún no estaba listo. Y un jugador de segunda ronda que aún no está listo
no es buena señal para su futuro en la organización. Jalen Moore, drafteado en quinta ronda, mostró cualidades, pero también una lesión lo dejó fuera de acción. Colton McCivitz no ha resultado ser de gran ayuda y ahora enfrentamos la posible salida de Laken Tomlinson, nuestro guardia izquierdo pro bowler, si es que no se le logra dar un buen contrato, ya que equipos como Miami lo están rondando. Esto nos pone en una situación delicada con respecto a la línea ofensiva, y me explico. Empezando de izquierda a derecha, Trent Williams, quien es el mejor liniero ofensivo de la NFL, y allí estamos bien cubiertos, pero a este angelito se le tiene que pagar un salario promedio anual de 23 millones. Después tenemos a Laken Tomlinson, un guardia derecho que ha sido garantía desde que llegó a la organización, pero el haber logrado Pro Bowl lo hace cotizarse alto. Ahora es agente libre sin restricciones y ha declarado que probará la agencia libre, obviamente en busca de dinero, y no sabemos si San Francisco se lo pueda ofrecer o esperar al 8 de marzo para ver si tal vez le den la etiqueta de jugador franquicia y asegurarlo al menos un año más. Eso si Tomlinson está de acuerdo. Luego tenemos a Alex Mack, que ha tenido una carrera brillante, pero nos llegó ya entrado en años, y yo creo que 2022 podría ser su temporada del retiro, pues ya empieza a mostrar signos de edad, y eso es peligroso en una posición tan importante como la del centro. Aún está bajo contrato, y eso al menos por el momento nos deja cubierta la posición. Después viene Daniel Brunskill, quien terminó la temporada como titular ante la ausencia de Banks y el bajo rendimiento de Mackowitz, pero nuevamente para mí la posición de la línea más débil desde hace tiempo. Si Aaron Banks puede jugar este año y demuestra por qué fue una selección de segunda ronda, estaremos bien, pero si no, ahí les encargo. Y al final tenemos a Tom Compton, quien también terminó como titular ante la lesión de McClinchy y Jalen Moore. McClinchy no ha sido nada rentable en protección de quarterback, y aunque Looney mostró mejores cualidades, el tema de lesiones es preocupante. Cabe destacar que además tanto Brunskill como Compton se vuelven agentes libres. En el caso de Compton, es un agente libre sin restricciones. Esto quiere decir que puede irse a donde guste para este 2022. Y en el caso de Brunskill, es un agente libre restringido. Esto significa que puede recibir ofertas de otros equipos, pero San Francisco tiene preferencias sobre él si logra al menos igualar la mejor oferta que tenga. En resumen, la línea de San Francisco podría presentar problemas en este 2022 con un Williams muy caro, un Mac ya viejo, un Tomlinson que tal vez se vaya del equipo, un McClinchy al que se le deben 10 millones y con un lado derecho por el momento con falta de talento y consistencia. Así que veamos algunos agentes libres que podría considerar la organización para reforzar esta unidad en agencia libre. Brandon Scherff, 1.96 y 142 kilogramos, guardia derecho de 30 años de edad con 7 años de experiencia, top 100 en la NFL en 2021 y llamado al Pro Bowl. Se convierte en agente libre sin restricciones con los Commanders de Washington. Excelente trabajo tanto de piernas como de brazos, de lo mejor protegiendo al quarterback y en bloqueo de zona, calificado por Pro Football Focus con 73.3. Solo participó en 11 juegos en 2021 debido a un esguince de ligamento. Scherff es todo lo que podríamos pedir en la tan necesitada posición de guardia derecho. Tamaño, fuerza, experiencia, etcétera, etcétera. El angelito cobró poco más de 18 millones en 2021. Una no barata, pero excelente opción para San Francisco en busca de reforzar el lado derecho de la línea, si es que Banks no es lo que buscamos. Incluso si Washington estuviera interesado en Jimmy G, podría ser una moneda de cambio en la negociación. Se proyecta un contrato de 3 años y 50 millones para Brandon, con al menos 30 garantizados en 2022 para quien lo quiera firmar. Si Scherff decide partir de Washington, San Francisco levantará la mano. Connor Williams, 1.96 y 143 kilogramos, guardia izquierdo de 24 años de edad con 3 años de experiencia. Terminó la temporada con calificación de 84.1 en protección de pase, que lo ubicó como el quinto en toda la NFL en la posición de guardia. Se convierte en agente libre sin restricciones con los Dallas Cowboys. Bloquea muy bien en movimiento, en jugadas de trampa y en general en bloqueos de combo. Se le dificulta sostener bloqueos y comete muchos castigos, pero es muy bueno en esquemas de bloqueo de zona, capaz de ejecutar cualquier tipo de bloqueo que se requiera, y en protección de pase es muy bueno, incluso con hombres más largos que él. En caso de que Tomlinson decidiera abandonar San Francisco, Williams es un jugador a considerar, ya que es muy rentable. En 2020 y 2021 no se perdió un solo juego. Se proyecta un contrato para el 2022 de 3 años y 20 millones con al menos 12.5 garantizados, una pieza que podría ser funcional a un costo no muy alto. Veremos qué pasa con Laken Tomlinson. James Daniels,
1.91 y 148 kilogramos. Guardia derecho de 23 años de edad con 3 años de experiencia. Logró en 2021 su mejor calificación con 71. Además, desde la semana 4 hasta el fin de la temporada, tuvo calificación de 78.8, que lo ubicó como 12º en su posición en la NFL. Además, 71.8 en bloqueo de pase, que lo puso 27 entre todos los guardias de la NFL, y 17º en bloqueo por tierra con 76.3. Se convierte en agente libre con los Chicago Bears para 2022. James a veces se pierde en asignaciones y tiene problemas contra jugadores más fuertes que él, pero Daniels es muy joven. Cumplirá 24 en la semana 1 del 2022 y ya es un jugador de primer nivel en bloqueo de zona y protección de pase. Jugó completo 2019, se lesionó en 2020, pero nuevamente jugó completo 2021. Como extra, puede jugar como guardia en ambos lados e incluso como centro. Se proyecta un contrato de 5 años y 50 millones para 2022, alrededor de 10 millones por año y al menos 24 garantizados. Más joven, más rentable y más barato que Brandon Scherf. Pero, ¿San Francisco preguntará por él? Ya veremos. Morgan Moses, 1.98 y 150 kilogramos, tackle derecho con 30 años de edad y 7 años de experiencia. Después de ser cortado sorpresivamente por Washington en 2021, los Jets lo tomaron por un año y tuvo una temporada con calificación por arriba de 65 en bloqueo de carrera. Se convierte en agente libre sin restricciones. Moses rara vez se pierde un snap, su rentabilidad es excelente, pues no se ha perdido un solo juego desde 2015, pero es promedio en bloqueo de pase. Como sea, es una opción y me parece mejor a Clinchy y Compton. Tiene presencia y experiencia, además de la ya citada rentabilidad física. Se proyecta un contrato para 2022 de 22 millones por 3 años, es decir, poco más de 7 millones por año y alrededor de 14 garantizados. Si San Francisco logra deshacerse de McClinchy y deja ir a Compton, me parece una muy buena opción para un par de temporadas. Trent Brown, 2,03 metros de estatura y 172 kilogramos, tackle derecho e izquierdo. Puede jugar ambas posiciones, 28 años de edad y 6 años de experiencia. ¿Podría regresar a San Francisco? No lo sabemos. Recordemos que Shanahan lo cambió a Nueva Inglaterra en 2018. Se vuelve agente libre sin restricciones en 2022. Brown tiene una presencia física excepcional, de lo mejor de la liga en protección de pase. Su tamaño y fuerza lo hacen bueno en bloqueo por carrera en cualquier sistema, pero su falta de velocidad lo hace poco rentable en el segundo nivel. Además, tiene un historial de lesiones considerable, pues solo jugó 11 partidos en 2019, 5 en 2020 y se perdió alguno en 2021, debido a una lesión en la pantorrilla. Sin embargo, si Brown se mantiene sano, es uno de los mejores tackles de la NFL y podría ser un muro en la línea ofensiva de San Francisco del otro lado de Williams. Si los 49 desean protección a su mariscal de campo, Williams es la opción. Se proyecta un contrato de 2 años y 20 millones, es decir, 10 por año, con al menos 15 garantizados. Veremos si San Francisco voltea a verlo en este offseason. Que si Tom Brady, que si Aaron Rodgers, que si Trey Lance. Para un servidor, eso es lo de menos mientras no tengamos una línea ofensiva funcional que pueda proteger a cualquier mariscal de campo que esté en San Francisco detrás del centro en 2022. Será muy, pero muy complicado obtener los resultados que todos deseamos si tenemos problemas e incógnitas en esta unidad. Y estos tres mariscales de campo son claros ejemplos de lo que menciono. Aaron Rodgers, con todo y la gran temporada de MVP que tuvo, sucumbió ante nuestros 49 cuando su línea ofensiva no pudo generar yardas terrestres en el juego divisional. Y la presión sobre él no se hizo esperar, con capturas y golpes, obligándolo a tomar malas decisiones en momentos importantes. Por otra parte está Tom Brady, con una temporada de más de 5.000 yardas, pero que en el juego divisional contra los Rams no pudo llevarse la victoria en un juego completamente dominado por los carneros, donde al final casi lo saca debido a los errores de los angelinos más que a la funcionalidad de Tampa Bay. En aquel juego, Tristan Wirfs no estuvo en el campo, y Brady fue golpeado en numerosas ocasiones, capturado 3 veces e interceptado en una más. Además, por tierra, solo pudieron generar 51 yardas totales. Y el último ejemplo es nuestro futuro quarterback Trey Lance, quien contra Houston tuvo un buen desempeño, pero tuvo que recurrir a sus piernas en varias ocasiones ante la presión de los Texans. Y contra Arizona incluso salió lastimado por la misma situación. Un ejemplo más es Joe Burrow, un excelente mariscal de campo que para mí tiene un futuro más que prometedor en la NFL, y que sin embargo, sin línea ofensiva, no pudo llevarse a la victoria en el Super Bowl. Y es que, con 7 capturas, 11 goles, golpes
pases, una intercepción y apenas 79 yardas por tierra de Cincinnati, era imposible esperar buenos resultados. Así es que para mí, amigos míos, el que Rodgers o Brady nos den mejores resultados que Lance o no, dependerá en gran medida de una línea ofensiva capaz de darles protección y seguir manteniendo el nivel en el ataque terrestre en San Francisco de las últimas temporadas. Incluso estoy seguro que si es que Brady realmente desea jugar acá, si no se arma una línea ofensiva de calidad, no lo hará ni de broma. Y si Lance es el titular en 2022, con una línea parchada, no podremos esperar los mejores resultados del chico de North Dakota State. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos una vez más al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49, ya somos 200 y también está creciendo mucho ahí la familia. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y sigan apoyando esta plataforma. Va a haber más sorpresas y regalos para todos los miembros. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho y ya lo saben, ¡Go Niners!